Noticias 1 esta noche. Alias el desalmado, que mató a 4 niños de Florencia, escapó de la cárcel a tan solo 45 días de su detención. El ministro de Justicia cree que el desalmado no pudo fugarse sin ayuda interna. El director del INPEC regresa de Estados Unidos. Alias Monoleche y su cómplice se enredaron en sus versiones sobre las tierras de paramilitares que terminaron en manos de Pretelt. El notario que registró las compraventas de las tierras de Pretel está preso por favorecer al clan castaño en esa zona. La magistrada Susana Buitrago fue denunciada por prevaricato por firmar documento que le permitió a Moisés Orozco posesionarse en una curul de las negritudes. Abogado de la mafia cuenta cómo los narcos pagaban las prostitutas de los agentes secretos de Estados Unidos en Colombia. Pacific se prepara para pagar 50 millones de dólares de multa a la DIAN por evadir el pago de impuestos. General Colón anuncia el inicio de campañas de desminado acompañados con guerrilleros. Se anuncia paro de transporte escolar por decreto que pretende organizarlos. En los deportes, Juan Pablo Montoya comenzó la IndyCar como líder del campeonato. Jugadores del Cúcuta y el Medellín tuvieron que salir corriendo por invasión del campo en Cúcuta. El poderoso ganó y es segundo en la tabla detrás del Cali del Pecoso. El chileno Gary Medel, criticado en Brasil por fuerte pisón a Neymar en juego amistoso en Londres. ¿Qué tal esto? Defensor de aspirante a la curul de negritudes denunció como falso el documento que acredita a su cliente con integrante de esa minoría. En Top Secret, Pepa, Lupe, Chipuco y Lirio Pretel valen más de 500 millones de pesos. Y en el top de los otros famosos, hace 20 años, una fan asesinó a Selena, la reina del Tex-Mex.